Charlie, ¿estás aquí? Majo. ¿Qué? Yo propuse este reto que es de Charlie. Yo propuse Blue Baby. El mío es el más terrorífico. Y es un juego japonés. Vamos a hacer 3 retos de terror. Según internet, esto sirve. Vayamos a hacerlo, amiga Mitty. Cada una propuso un reto que vio en internet. Así que yo propuse este reto que es de Charlie, vamos a ver si es real. ¿Qué consiste el juego? De decir, Charlie, ¿estás aquí? Y decir yo, hasta que pues se mueva. Y hacerle preguntas. ¿Hay espíritu? Creo que es un niño. Y cuando terminemos, toque se. Y cuando terminemos tenemos que decir, ¿podemos salirnos del juego? Y se dice que no. Va a ser un juego divertido para que No se aburra y después volver a preguntar si podemos salirnos. Y si no hice nada, toca romper los lápices y romper la hoja. Y ya, eso es todo. Próximamente grabando videos por allá. Iba a decir en el infierno, pero no. En otra dimensión. Entonces vamos a iniciar con este. Con el de Charlie. Para eso tenemos que prender velitas. Aquí tenemos una velita. Aquí tenemos una ya y vamos a prender la otra. Me dijeron que esto estaba caliente, pero... No, María José, tenga cuidado. Esas son de la época de mi bisabuela. Chan. ¿El verde era para qué? Verde para la... Señora. Prosperidad. Eso, prosperidad. No. Y blanca para magia blanca. Dato curioso es que me encantan las velas. Te velas en mi casa. Y no las trajo. Ahora sí, concéntrese. No, ¿listo? No sabía. ¿Preparadas? ¿Cuántas veces tenemos que decir, Charlie? 3. ¿Listo? Ok. 1, 2, 3. Charlie. Dijiste Charlie, ¿estás aquí? Charlie, ¿estás aquí? Sí, funciona. Charlie, ¿estás aquí? ¿Te imaginas que se mueva? No está. Unen todas sus chakras. Todas sus chakras. 1, 2, 3. Charlie, ¿estás aquí? Esto da miedo. Yo creo que toca como un espíritu, como esto, chicos. Esto ya os voy a mostrar. Miren esto. Yo creo que esto es lo que necesitábamos. Nos acariciamos la cabeza para darle buenas energías. Por favor. Que aparezca Charlie. 2, 3. Charlie, ¿estás aquí? No, quedamos así. Les voy a mostrar cómo quedamos. Se traía todo. Trae todas las cosas de la casa. ¿Quedé? Así. Cuán. Listo. Ahora sigue el de... Majo. Oh my gosh. Vamos. ¿Tienes para miedo? Allá. Necesitamos un espejo. Un poquito. ¿Qué tal si sirva? Se nos olvidó cerrar y lo que invocamos aquí es si sea una mosca. Una mosca. Primero tenemos que apagar nuestras velas. Tenemos que... ¿Romper los lápices? Que no quiero romper los lápices. No, porque nunca se abrió. ¿Loquita? ¿Y sí? La hojita. Que no funcionó para nada. ¡Una trampa! Yo y los vamos a quemar. Tú arrestar. Sí, listo, cerrado. Vamos para Baby Blue. Blue Baby. Blue Baby. Yo propuse Blue Baby. Nos vamos a parar en el baño frente a un espejo, como si estuviéramos cargando un bebé, tipo. Y lo vamos a ir balanceando mientras decimos Blue Baby, así frente al espejo, nomás. Hasta que empieza a pesar. Y sientes que te empieza a pesar y a pesar y a pesar. ¿Y sí? Tienen que ser las 3 de la mañana. ¿Alguno trajo su cel? 3:58. Rápido. Bueno, primero prendemos las velas. Y también tenemos que apagar. Ok, chicas, yo voy a grabar y ustedes y lo hacen, ¿listo? Listo. Okay. Blue baby. Es que yo me veo Blue baby. ¿Qué? ¿Qué? ¿No viste? ¿Qué? ¿No viste? No. ¿Hay algo atrás? ¿Dónde? No. Yo no vi nada. ¿No se vio nada? Sí, hay algo atrás. Yo no vi nada. ¿No se vio nada? Sí, hay algo atrás. Yo no vi nada. ¿No se vio nada? Yo no vi nada. ¿No se vio nada? Yo no vi nada. ¿No se vio nada?
va, ok, pendiente, otra vez. Yo no vi nada. Tú sí lo vas a hacer, porque hay que verlo otra vez. Esto pesa, ya sí, me duelen los brazos. Sí, es pesa. Haz de cuenta que alzas una piedra, okay. No es que sea exagerada, es que pesa. En serio, no estamos hablando de eso. Baby blue. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí vieron que se apagó la luz? No, sí. Se prendió. Hizo pop. Sí, pero atrás salió algo. ¿Viste que salió algo atrás? Atrás yo no vi nada. Atrás salió algo. ¿Cierto, Majo? No, espera, apagan eso. Toca apagar eso. Y vamos con el siguiente. ¿Cómo así que con el siguiente? Espera, tomemos agua primero y así vamos con el siguiente. Okay. Me duele como cuando vas al gym. Yo quiero la cámara, yo quiero la grabación. Ok, sí, miren, voy a grabación. Vimos la grabación pasada y sí apareció algo, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, pero ok, vamos a seguir con el segundo. Toca cumplir el reto de hacer las tres retos así terríficos. Se trata sobre... Esto es un reto japonés, es terror japonés. Y vi en internet y este sí funciona. Ojalá con nosotras funcione. Necesitamos un osito de peluche. Este va a ser nuestro osito de peluche. Nuestro protagonista de la noche. Y necesitamos hilo rojo. Y necesitamos un cuchillo. Es el cuchillo. Vamos a hacer o simular que cosemos el oso. Este es nuestro osito. Envolver en hilo rojo. Luego lo vamos a meter en agua con sal en el baño. Y vamos a escondernos por 10 segundos. Luego volvemos y vamos a decir, te encontré. Y pum, acuchillamos. ¿Cuántas veces eran? 10. 10 veces. Después de esas 10 veces, luego nos volvemos a esconder de verdad. Y supuestamente el oso sale a perseguirnos. Si te atrapa, pues ya estás en otro mundo. Y para terminar yo, ¿cómo cerrar? ¿Cómo cerrar qué? Ah, y para cerrar, después de esos segundos, toca volver a donde el oso. Y ya no me acuerdo qué tengo que hacer con él. Vamos a ver si es verdad. Tal vez sí, tal vez no. Pero creo que no le tienes que envolver así el brazo. La idea es que tenga movilidad, ¿no? ¡Quieres que se mueva! Te amamos, oso. ¡Sáquese el carril! Oye. Lo llevamos como 5. 4, 6, 7, 8, 9. Venga. Tenemos que ir todos. Vamos. ¿Y ahí qué hay que hacer? Hacerlo 10 veces así. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí le vamos a dejar el cuchillito. Corre. Sí, 20 segundos para escondernos. 1, 2. ¿Dónde nos escondemos? 1, 2. Allá. Acá, atrás de allá. ¿Atrás de allá? Sí, acá atrás. Ay, no apagamos la luz. Aquí estaba el oso. ¡Ay, no vi! ¡No vi si estaba el oso! ¡Allá! ¡Me asusté! La idea es que el oso no... No quiero escuchar. O sea, sí escucho, pero no quiero. ¡Algo que mira! ¡En serio! ¡Mira! ¡Está prendiendo! ¡Mira cómo se prende! ¿Por qué se están moviendo las cosas por allá? ¿Sí lo ves? ¡Allá está! ¡Chipo! ¡Ven para acá! ¡Chito! Están moviendo las cosas. Obviamente se murió la cámara, así que lo vamos a grabar desde el celular. Seguimos escondidas aquí. No sé si los dos ya se movió. Si hemos escuchado cositas raras. Se prenden y se apagan las luces. Un golpe en la puerta. ¿Qué tal el oso nos encuentra y iríamos a escondernos en otra parte, no? Y voces. ¿No sé? ¿Tú no has escuchado voces? Yo sé. Como conversaciones. Sí, eso ya más. No llores. Ya está relajada. ¿Cómo puede estar relajada si se está moviendo las cosas? No va a ser Rick, pero vamos a mirar. Voy, esperen, yo voy. ¿Qué pasó? Ay, no. Ay, no. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué tal? Me da risita. ¿Ven allá? Es el oso, Chipo. No. Con razón, Chipo. Mira ese Chipo, yo mira. ¿Y cómo pero como si así para cerrar yo. Para cerrar el portal. Busquemos en internet. Buscar en internet cómo cerrar un portal. No, yo que voy a ir por allá, ve tú. No te creo. Aquí están los pasos. Miren, ¿sí oyen mujer? No. Quiero ser Chipo en este momento. ¡Miren esta agua! ¡Está súper amarilla!
Miren la suciedad. Se ve amarilla, como con puntos de paso medio, como puntos negros. Ahí se ve. Entonces mira tu celular en Google. Sí, para ver cómo se cierra. ¿Dónde está? ¿Lo tienes por ahí? Creo que está por allá. Ve. Pero como vas a dejar. Es que ya me dio miedo. Ya sé, no creo que vaya a pasar nada. ¿Tú qué piensas, Majo? Mira ahí. Mira ahí. Mira. Suerte. Suerte. Majo. Majo. ¡Majo! ¡Majo! ¡Majo, quita eso! No, yo no lo voy a tocar. Majo, pueden entrar, pero no voy a salir. Yo no voy a tocar ese oso. No, sí. Entremos. ¡Entremos! ¿Vas a entrar? ¿Sí o no? Pero... ¡Majo, chicas! ¡Mira a ver cómo cierras ese portal! Está en YouTube. ¿Cómo se llama ese reto? ¿Oso japonés? Vamos a dejarle entrar porque está traumatizado. ¿Ya quitaste el oso de ahí? No, yo no quité el oso de ahí. Pero no está. ¡No está! ¿No está? ¿No está? Encender una vela verde. Pero chicas, entonces busquen el muñequito porque si no. Encendamos una vela verde. Ahí tenemos una. Sí, encendemos. En un lugar tranquilo y seguro. A buscar la vela verde, el oso y cerramos esto. Yo sé dónde está la vela verde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, me... No, lo toqué. La vela verde, Majo. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, rápido! Tenemos que decir lo que queremos que pase. O sea, con metas y deseos. Deseamos que termine el juego y ya, y lo apagamos. Listo, al mismo tiempo, la manito. 1, 2, 3. Deseamos que termine el juego. ¿Estás mejor, Majo? Majo, se cayó. Majo, ¿cómo estás? No te pregunté. Yo, ay chicos, me caí, me pegué en un pie. ¿Se dan cuenta que yo siempre termino sufriendo en algún video? Todos los videos algo pasa. ¡Mira la luz! ¡Mira, esto está mojado! ¿Está mojado? Está mojado. Ah, mira. ¡Miren! Todo está mojado como... ¡No, returbio! No mames. Ya hicimos los tres juegos de terror. Charlie no funcionó. ¡Cuán, cuán, cuán! Blue, ¿cómo es que? Blue Baby. ¿Funcionó? Sí, pues, yo diría que sí. También se prendió y se apagó y así uses. Sí. ¡Blue Baby! ¿Qué? ¿Qué? ¿No viste? Yo no vi nada. ¿No se vio nada? Baby Blue. ¿Qué? ¿Qué? Juego japonés. No sé. Es que dio mucho miedo. Ese fue el peor de todos. Literalmente, cuando nos escondimos, empezaron a escuchar muchas cosas. Me caí en el baño. Ya está. ¡Ah! Mira ya. Es el oso, chiqui. Mira ahí. Mira ahí. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Majo. Y empezamos a las 3:58. Vean un poquito la hora que es. Y es 4:50. Es que lo peor es que no vayan a hacer algo así si tampoco saben cómo cerrarlo. La verdad no sé si quedó abierto, si quedó cerrado, no sé. Y deja como una energía muy pesada entre nosotras. Como, no sé, como si nos hubieran regañado. Como triste, como un sentimiento raro aquí en el pecho. Explosional, un mundo que explorar.